Poneme a ver esa gran voz artística que tiene Marcelo Cajiano, que lo anuncia. A ver, dale, dale, ponle, ponle, ponle. Ahí va. ¿No va? En la mañana de la radio, Marcelo Caggiano te espera bien temprano con Primer Tiempo. Toda la información y buena música para compartir. Somos parte del grupo Tiempo para toda la región. 11 minutos se fueron de las 12 del mediodía. Querido Marcelo Caggiano, ¿cómo te va, Marcelo? Buen día, ¿cómo andás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien acá en casa, escuchándote y compartiendo la mañana, por lo menos. El principio del programa, después tuve que salir y ahora estoy de vuelta hace un rato ya, sintonizando la 90.1 acá en Chascomús. Vos sabés que las cosas que por ahí se complican antes son las que terminan mejor. Y hoy me contaba Gerardo, el Sí, querido te Gerardo Vaz, escuché. me decía que que resulta que la casa que nos provee algunos elementos que hacían falta para terminar el estudio, tu estudio, Sí. están de vacaciones en lo que hace audio. Sí. Y que hasta mañana no le pueden vender les digo, pero la puta, justo Y viste, agarramos todo se vacaciones complica. en mayo, es raro esto, ¿no? Le han dado vacaciones al que se encarga de todo lo que es audio ¿Vos anduviste y también por instrumentos esa casa? musicales. No, no estuve, estuve con Gerardo. Con Gerardo estuve. Bueno, así que me dijo Gerardo, menos mal que vuelve mañana, parece, de vacaciones. Y me dice Gerardo, quédate Sí. tranquilo que mañana estamos armando todo terminando todo con Marcelo, porque no es que estén empezando, pero dice, mañana terminamos todo con Marcelo. Y bueno, pero bueno, vos sos un tipo que has tenido mil desafíos en radio y por ahí vas a largar con menos entrenamiento. Es como el equipo de fútbol sin hacer la pretemporada. Pero Sí. el lunes te esperamos, 7 de la mañana, primer tiempo. Sí. ¿Eh? Si todo sale, todo se queda conectado bien y acá Ah, Basualdo, Gerardo, lo yo no hace. entiendo nada, viste que la parte técnica no entiendo nada, así Igual que que yo, igual que depende, yo. depende. No hay que, no ¿Cómo? hay, igual que yo digo, la parte técnica no hay que entender porque si no uno termina que quiere saber de todo. No, no, a mí dame el micrófono que suene bien, dame los auriculares que los escuche bien. Después, como lo haces andar, es problema del técnico, ¿no? Claro. Y bueno, preparado ya para arrancar el lunes. Para colmo, mañana cumplo años, así que mañana tengo un día medio con varias cosas. Y bueno, unos amigos me quieren hacer algo a la tarde. Se complica en ese sentido. Y después el domingo trabajo, así que espero tener tiempo para practicar un poco O sea, lo que de lo que me te. vaya a instalar Gerardo acá, ¿viste? En Sí, casa. yo creo que entonces lo del lunes va a ser primer tiempo en serio. No solo se va a llamar primer tiempo, sino que va a ser la primera vez que lo vas a probar a todo. Sí. Bueno, Vos muy sabés que. ansioso, ¿viste? Te voy a contar Sí, algo. He recibido muchos sí. mensajes y me dicen que es la. Viste como cuando vino, no sé, que si vos de fútbol no sos un especialista, pero sabés. No, Bueno, pero como no. cuando vino Cavani a Boca, que dijeron la mejor incorporación que ha hecho Boca, bueno, me dicen, es la mejor incorporación en la historia del Grupo Tiempo. Soy de San Lorenzo, yo, no sé si te acordás o no, Pero la pero. tuya, sí, ya sé, pero me Soy dicen cuervo, por vos, y yo le digo, no, sí, te Marcelo entendí está en igual, el origen del pero Grupo Tiempo, fuimos compañeros para mucho tiempo y demás, qué. así que esto es el regreso de gloria, es como que te fuiste a Europa a jugar en la Champions y qué sé yo, y ahora volvés con toda la experiencia para meterle la mano. Pero mucha, mucha gente me dicen, ¿quién los iguala en audiencia ahora? Bueno, qué sé yo, lindo desafío esto, ¿no? Sí, ojalá que sea así. Por lo menos yo te escuchaba a vos, creo que al principio del programa que preparás todo con anterioridad a la noche, digo, uy, yo viste que agarro la mañana, me despierto y arranco, no pienso nada el día anterior, porque estoy Pero son, acostumbrado a ese Marcelito, estilo. pero son Sí. distintas cosas, porque vos lo que tenés, vos no podrías preparar más allá de decir, bueno, mañana meto algún tema musical que me gusta, o qué sé yo. Porque lo que vos arrancás contando a las 7 de la mañana es cómo está la ciudad, la región, el país a esa hora, a Sí. las 7 de la mañana, y eso no lo podés saber el día antes. Lo tuyo es mucho más Claro. espontáneo. Yo preparo porque ya a las 10 y pico de la mañana, 11, ya. Lo que nos estaba haciendo falta es lo que vas a hacer vos, que es contar toda la realidad como está,
en la primera mañana, y después vengo yo para ya mirar lo que quedó en la zaranda, lo más importante, y desmenuzar la cosa más tranquilo, pero lo tuyo es espontáneo. Claro, sí, sí, estoy acostumbrado así, viste, que un rato antes, por supuesto me despierto una hora antes, me informo por si hay algo que a la noche me perdí, para ver algo de último momento, que no puedo dejar escapar, viste. Así que me informo bastante antes de arrancar, pero un rato antes. Y bueno, y ahí empiezo con todo. Empezamos con música, empezamos a disfrutar la mañana con oyentes, así que bueno, esperando un momento a ver qué va saliendo. Por ahí al principio, bueno, me van a tener que aguantar un poco con la técnica y eso, que no, ya a mí cualquier cosa que haga, si lo dejo 10 días, después me cuesta volver, viste, y lo dejé casi como un método esto. A todos nos pasa, a todos nos pasa, Marcelo. Dejamos unos días y volvemos y algo no está tan ágil, pero de la misma manera a los pocos días ya empieza a salir todo automático. A los seguro, al segundo o tercer día sí, sí, yo creo que sí, uno che, ¿vos sabés la alegría que tenemos todos en el grupo de contarte? ¿Te das una idea? ¿La transmitimos o no? Sí, sí, yo les agradezco. Bueno, espero que estar a la altura, qué sé yo. Pero sí, creo que sí, porque tengo muchos años, viste, de trayectoria, y por más que uno a veces se sigue equivocando, sigue aprendiendo, que lo lindo es de hacer esto es seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, ahí tenés que mandarle el lunes, entre tanta gente y tantos oyentes tuyos, el lunes van a estar prendidos Eduardo Sayar, Graciela Correa, ahí en la zona de la autovía 2, pero cerquita, que son fanáticos tuyos y que ayer, y grandes amigos míos y grandes amigos de mi familia, le mando un gran saludo a ellos, pero ayer me dijeron, no, la audiencia que tiene Marcelo, dice, ya... hemos escuchado un montón de gente que por ahí no escuchaba la radio porque lo escuchaban a Marcelo en otra radio, en este caso se puede decir una radio amiga porque se puede hablar de amistad, ¿sí? y dice que ya están esperando el lunes y que naturalmente se van a quedar pegados a Libres del Sur FM, y además sumándole toda la región. Nosotros vamos a tratar de aportarte mucha de la audiencia que en toda la zona se va a sumar a hacer tu nueva audiencia, ¿no? Porque en Ranchos, en Brancel, la aplicación, la sintonía de Grupo Tiempo Digital te va a sumar mucho. Seguro, seguro, y es un desafío nuevo, como la frase esa que pones, que yo dije en algún momento, para publicitar el programa, es... voy a tener que ampliar todo y bueno, me viene bien porque es algo que me va a dar un impulso nuevo. Porque yo te digo, la verdad, ya, viste, dejé la radio, estaba muy saturado. Tengo otro laburo, que digo, bueno, la radio, yo la dejo un tiempo, y voy a dejar un año, qué sé yo, o no sé, y voy a volver a hacer radio. Pero bueno, esta propuesta que me hicieron desde ahí, del Grupo Tiempo, de tener todo acá instalado, el estudio y eso. Un estudio como te mereces, propio. Y ahí me di cuenta que cómo amo la radio, ¿no? Con ganas de arrancar ya y esperando mañana a ver cómo está todo instalado y ir probando y bueno. El domingo a la noche no dormís, el domingo a la noche te despertás a la 1:00 a.m. Te acostás a las 2 sí. Y te despertás a la 1:00. Sí, sí. Aparte vamos a tener folclore a la mañana, ¿no? Como sí, vos, sí, sí. Desde las 6:00 a.m. Espero que lleguemos con todo esto. Ya Rodrigo estuvo editando las tandas de la radio, creo que las tenés. Sí. Y bueno, y alguna cosa por ahí, si falta el lunes, estará el martes. La gente sabe disculparnos, sabe perdonarnos. La primera semana va a ser de casi de prueba. Sí. Le llamamos así, semana de prueba, primer tiempo de prueba. ¿Qué dice usted, Norma? Bienvenido a Marcelo Cajiano. Después de tantos años, gracias, de conocerlo, gracias. Lo tenemos de nuevo. La secretaria, te dio la bendición la secretaria, Sí, ¿cuántos años hace que estás también ahí? También, no digamos cuántos, porque se nota que somos todos viejos. ¿Cuántos años? Claro. Sí, los años que tenemos todos. Che, mirá que ni te pregunté cuánto te matás mañana. Alguno me va a decir después, no, che. No,
No importa, pues es un cambio de década y no me gustan mucho los cambios de década. Ah, bueno, no, déjalo. Sí. Ah, déjalo. Sí. No, es más, no quería festejar nada, pero un grupo de amigos me dice, no, pero venía a cenar acá, si es que se choque, traemos a tal, invitamos a tal, y esto, bueno, digo, dale. Dale, que sea. Sí, seguro que cumplís 40, Mariano, yo me imagino. Bueno, che, y la gente por ahí me pregunta, ¿tenés como primicia absoluta para Tiempo de Radio, tenés el primer tema musical que vas a mandar el lunes? Uy, no, eso lo prepararé el domingo, más o menos. Pero vos tenés tus gustos. Sos un fino, A mí me gusta todo, viste, que yo voy, me gusta lo que va saliendo y me gusta, me quedé también con temas ochentosos, me gusta el folclore, no tengo especialidad de música. Sí, esa faceta de cantar, ayer me la recordaba algún oyente, me dice, canta bien, Marcelo. Digo, sí, esa yo se la descubrí tarde, porque no te conocía cantor hasta que te descubrí. No, es que yo empecé tarde con eso también. Bueno, vas a tener que pasar algún tema tuyo también algún día. Sí, sí. Y si no me lo pasás a mí, te lo difundo yo, ¿eh? Dale, yo voy a elegir alguno que me guste, porque realmente creo que al principio, bueno, me animaron, viste, los músicos, decir, pero tenés que grabar, y no, viste, no es lo que yo quería. Después fui aprendiendo, siempre voy perfeccionando, y digo, uy, mirá lo que hice al principio, no me gusta. Entonces me da un poco vergüenza, ¿viste? Pero bueno, por ahí a vos, si lo escuchás antes y te gusta... No, yo he escuchado algún tema que creo que me hiciste, me pasaste alguna vez, y alguna vez difundimos un tema de Marcelo. La semana que viene vamos a buscar, el lunes vamos a pasar algún tema de Marcelo. Vamos a hacer el pase del primer tiempo a Tiempo Radio y nosotros vamos a arrancar con Marcelo Caggiano cantando. Yo te paso. Bueno, dale. Vos hablás tres horas y yo arranco con vos, pero cantando. Dale. Bueno, sí, el programa va a ser variado, no solamente noticias, sino música. Vamos a tener algún acompañamiento. Úrsula me dijo que en algún momento iba a pasar. Dale, la querida Úrsula. Dentro del programa tuyo también, como si hay alguna novedad, algo que yo, viste, yo ando por ahí en la calle. Sí, ese fue el acuerdo, no me dice, pará, yo hago hasta las 10 de la mañana, pero te sigo un rato, te hago la síntesis, hacemos el pase y después hasta las 12 estoy con la información al instante, con lo cual vamos a armar un equipo tremendo, ya tenemos un buen equipo, pero sumarlo a Marcelo nos permite tener un equipo extraordinario. Bueno, Marcelito, bueno, baja la ansiedad, no te desgastes. Mañana con el amigo Basualdo tenés un técnico de la Gran 7 que está exclusivamente para que lo tuyo salga de la mejor manera, y naturalmente que, como le decimos a la gente, estamos en proceso de la nueva planta transmisora, que tampoco le queremos prometer que va a 100 por hora, porque los tiempos son, obligan a ir lento. Claro. No hay plata, como dice Milei, entonces hay que ir plata. Pero está el predio comprado, totalmente pago, está la torre, hay que empezar a montar todo, y ya estaremos montando todo para tener dos plantas transmisoras, una en Rancho y otra en Chascomús, que nos van a permitir un alcance fenomenal. No sabes lo que va a hacer esto. Sí, fenomenal. Nos dieron también un gran impulso en toda la zona acá, aunque ya lo tiene la radio, porque también transmiten por internet, transmiten por varios lados. Sí. Páginas de... Sí. Así que después me pasás bien los datos por dónde vamos a salir. Y por Grupo Tiempo Digital, el Grupo Tiempo Digital, la gente pone Grupo Tiempo Digital en el celular o en la PC, y lo primero que le aparece un botón automáticamente que empieza a sonar, pero en algunos teléfonos, viste que yo de esto no sé mucho, pero en algunos teléfonos, según la conformación, en algunos por allí hay que cliquear, entonces, pero aparece 91 y 97. Como vos vas a salir en los dos diarios y nosotros también, da lo mismo que pongan, que aprieten 91 o 97 y ahí lo escuchan. Claro. 91-97, Grupo Tiempo Digital, y después está la aplicación que se puede bajar de Grupo Tiempo, el famoso relojito de Grupo Tiempo en Google Play Store. La tengo, más vale. Y bueno, vos la tenés y sabés cómo suena. La verdad, siempre va a sonar mejor la aplicación, porque es directa, que la radio de aire. Siempre suena mejor.
Sí, aparte ya se le pasó a varias personas, a varios oyentes, que la instalaron en el teléfono. Bueno, Marcelito, buen fin de semana. Mirá los muchachos, mirá, escuchá, los muchachos te quieren regalar esto, dale, a ver. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Marcelo. Bueno, Marcelito, que lo pases. Bueno. Que lo pases de la mejor manera y qué bárbaro. Así que estrenás nueva década, estrenás programa de radio, estrenás estudio, estrenás todo. En 48 todo horas, todo nuevo. Sí. ¿Eh? Voy a rejuvenecer. Dale. Me alegra, sabes que nos alegraste la vida. Bueno, estamos muy felices. Igualmente. Muy felices de volver a compartir esta que es nuestra pasión, la tuya, la mía. Nos hace muy, pero muy felices, en serio, ¿eh? Bueno, igualmente, muchísimas gracias por confiar en mí. Y bueno, vamos a arrancar de a poco, como dijimos. Va a ser la primera semana, va a ser medio de prueba, así que cualquier cosa que tengamos que ajustar y eso. Y se irá ajustando. Se va a ir ajustando. Así que los espero a todos el lunes a las 7 de la mañana, si Dios quiere. Chao, Marcelito, hasta el lunes. Chao. Chao, querido, buen fin de semana. Bueno, igualmente. Aniversario de Chascomús. Cumpleaños de Marcelo Cajiano. Nuevo programa el lunes. Es una cosa que sucesos por todos lados.